Bueno, pues este poema, que he titulado como Materia Oscura, es un poema un poco que habla sobre la existencia de la vida, después de la muerte, bueno, en fin, un poco rayadas, pero que os guste. Sobrevolando como la polilla de Loren Eiseley, a oscuras, en la actuación de una gran ópera, buscando desesperadamente la luz. Como las interacciones de Robert Lanza con las luciérnagas y escarabajos en la oscuridad, cuestionándose sendos mundos, independientemente distorsionados, persistentemente medidos y ordenados por el sonido universal del tic-tac. Un tiempo que vaga en una esfera de cristal, marcada por equinoccios con equidistantes blancos y negros, girando sobre su propia lógica al compás de su equilibrio perfecto. Pero la realidad es que me niego a creer que después de esta vida no volveremos a encontrarnos de nuevo. Clepsidras, giros de cuerda y la casa del reloj, el tiempo que nos recuerda y qué sentido tenemos tú y yo. ¿Qué sentido tiene las historias que nos contamos, las historias que nos cuentan, si es que realmente suceden o no? Si, como admitió Einstein, el pasado, futuro y presente no es tan solo una testaruda ilusión. Porque realmente me niego a creer que no volveremos a encontrarnos de nuevo. Me niego a la mortalidad de la historia y verme en la mirada del grito de Munch, a ser el delirio en el jardín del bosco o la nostalgia encerrada en la soledad de Van Gogh. No quiero ser el destino de Lot. Así que, ¿por qué no conocer si la física cuántica es una revelación o si nuestra génesis es el Big Bang y los quarks, si somos parte de lo que de un día fuimos o si somos tan solo una falsa creación? Si somos un ensayo, un fragmento de infinito o solo una intención. Si somos fórmulas de una teoría aparte o rotundamente una invención. Si somos la absurda retórica o simplemente una ecuación. Si el anhelo del multiverso no es tan solo una necesaria evasión. Pero es que me niego a creer que no volveremos a encontrarnos de nuevo. Hay tanto que no comprendo y de lo que entiendo, creo, me resulta incompatible despejar códigos numéricos conversos. Me resulta incompatible hacer una metáfora de todo este misterio. Me resulta imposible, ni con la palabra más bella, dar sentido a esta espiral que evocamos como nuestro universo. Pero es que realmente me niego a creer que no volveremos a encontrarnos de nuevo. Gracias. Dime que te has acordado de guardar.